visión de la terapia, la forma del hexágono vibracional. Cuando hablamos de estructura vibracional nos enfocamos en un campo de energía sagrada en donde trabaja para eliminar todo tipo de bloqueo y estructuras que llevamos dentro. La misma va a formarse primeramente con 6 cristales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, transparentes, y dependiendo si la sanación es para nuestra madre tierra, una persona, una vivienda, animal, se colocará las piedras de los chakras para su correcta activación en respectivos cristales. Entonces ahí fue como colocamos los chakras y pusimos en cada uno un cristal. Al activar el campo vibracional con la energía de la llama violeta en los 3 de la derecha, se activa la energía de transmutación de karma con la esencia de la misericordia y el perdón, rompiendo emociones negativas, relaciones karmáticas de toda nuestra existencia, incluyendo en el campo, a medida que vamos trabajando los sistemas de chakras, en donde a desprenderse entra en el campo y todo lo relacionado con el ser interno se desprende. ¿Qué pasa? Yo armo esta estructura vibracional y después de que está armada, es como que todo lo que me queda adentro se transmuta. Sería eso. Entonces yo la armo y todo lo que yo pongo ahí adentro se va a transmutar y transformar. ¿Bien? Al activar el campo vibracional con la llama azul en los cristales de la izquierda, activando la protección, cortando con impurezas en nuestro bajo astral, influencias negativas externas que se han anclado inconscientemente o externamente en nuestra alma, limpia, purifica, corta y protege todo lo relacionado con el ser externo y se libera. Al activar los 6 cristales vamos a canalizar la energía sobre el chakra del corazón para la construcción de la misma. Y al finalizar esto ya está ahí el campo energético vibracional activado para comenzar con la activación de las gemas en cada chakra. Entonces, lo primero que voy a hacer es activar el hexágono. Primeramente me pongo en el del medio. La llama violeta la voy a traer con la madre Quan Yin en un gran flor de loto que va a bajar, o sea, me lo imagino y la siento en su llama violeta, y esa energía me funde. ¿Bien? Esa energía me cubre. Cuando la siento, yo quiero que esa energía también baje a la tierra. Entonces me enraízo con la energía de la llama violeta. ¿Bien? Lleno mi corazón con esa energía y ahí es que voy a activar con Mani Padme Hum, activo ese cristal. Lo activo. Y después de activado, voy a activar aquel con lo mismo. De la izquierda, el Mani Padme Hum, lo activo. Siempre con la llama violeta, sacándola de mi corazón, canalizándola. ¿Qué símbolo voy a hacer? Este que está acá. Es como un trébol con un palito, allí lo tienen en el repartir. Con un palito y con la llama violeta. ¿Bien? Ahora que de estos 3 voy a ir al medio, porque ahí yo voy a hacer la unión de los 2 triángulos. Entonces también voy a activarla con Mani Padme Hum al vórtice. En este caso el vórtice ustedes van a hacerlo con los chiquitos, no hay problema. Bien. Entonces ya activé la primera parte. Y ahora me voy hacia el lado izquierdo con el Yantaena. El Yantaena lo canalizo con la energía de nuestra diosa Astrea, la llama azul. Entonces imagino que baja un gran círculo de fuego azul, que es de protección y de transmutación también. Me rodea y con la espada que corta en el medio, que es ese símbolo que ven ahí, que es un círculo con la espada. Y eso es lo que yo pongo en el cristal. Lo rodeo con el fuego azul y lo activo ya está ahí. Bien, voy hacia la derecha. Rodeo el cristal. Lo activo. Hacia la izquierda.
y lo activo. Y ahora finalizo y quedan los dos, las dos partes unidas con los dos símbolos. Bien. Totalmente activo. Entonces ya tengo el hexágono activado. Después les di el manual también, cada chakra, el mudra que tienen que hacerlo, que en realidad es el símbolo de adentro del chakra, y los nombres. Bien, entonces me voy a parar en el 1 y voy a hacer su símbolo y activarlo para que empiece a trabajar en la madre tierra. También en el manual tienen los chakras de la madre tierra donde están ubicados para que tengan más intención todavía cuando los trabajen. Bien. Cuando es una persona, como hoy les expliqué, esperamos que trabaje el chakra y después pasamos a segundo. Está en la misma función. Chanangina, activo el segundo chakra. Activado. Paso al tercero. Chantadera. Lo activo. Paso al cuarto. Es el más complicado. Cuando estemos con las personas, lo que vamos a hacer, no va a haber ese vórtice en el medio, uso el chakra corazón como vórtice. Es el chakra donde yo voy a nutrir con las dos llamas. Sexto. Y finalizamos en el séptimo. Dejo trabajar 10 minutos más o menos y levanto la cintura. Igual de como hicimos antes, hace un rato. En las personas van a ir de a poco, ya les digo, el chakra corazón es el canalizador del medio. Bien. Para situaciones, para viviendas, no vamos a usar los chakras, únicamente el hexágono. Sí, un vórtice en el medio y un papel con la intención abajo. Bien, los chakras no, situaciones si queremos limpiar casa. Para animales, para personas y para la madre tierra, usamos los chakras. Y todo lo que venga de información y todo lo que sientan que tienen que cambiar para hacerlo, van a cambiar y van a poder utilizarlo con su mayor bien. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendieron todos? Gracias.